Compañeros diputados, medios de comunicación, público en general, con el permiso de la honorable mesa directiva y de la honorable asamblea, con su venia, presidenta, en el marco de la apertura del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 67ª legislatura, la fracción parlamentaria de Morena refrenda una vez más su compromiso con las instituciones, con los otros poderes, con el territorio, con el marco jurídico, pero sobre todo con las y los chiapanecos de todos los sectores organizados y no organizados que conforman nuestro Estado y que confían en nosotros. Hoy, una vez más, desde la máxima tribuna de esta representación popular, los legisladores de Morena hacemos patente nuestro deber y reiteramos nuestra obligación con la gobernabilidad a través de la construcción de leyes que, de acuerdo a las formas y los tiempos que transcurren, garanticen la armonía y sana convivencia entre los ciudadanos. Estamos conscientes de que los chiapanecos vivimos cambios vertiginosos en nuestra sociedad, donde el pueblo demanda un ejercicio del poder político capaz de enfrentar esa evolución con firmeza y decisión. Por ello, desde aquí le hacemos un reconocimiento y damos nuestro respaldo a las acciones emprendidas por el Poder Ejecutivo para el restablecimiento del orden, para restituir sus derechos a quienes les han sido violentados, pero sobre todo por la voluntad y esfuerzo para diseñar y construir la paz a través del diálogo y la concertación. Porque aplicar la ley también es parte de las demandas ciudadanas, los legisladores de Morena estaremos siempre de parte de la legalidad. En este nuevo año de ejercicio legislativo, los diputados de Morena hacemos votos para que entre las fracciones parlamentarias continuemos construyendo esos grandes acuerdos que beneficien al pueblo chiapaneco, analizando minuciosamente los problemas que aquejan a nuestra sociedad y transformando el marco legal que nos rige en un documento que sea garante de justicia, paz y democracia. Desde el principio, los diputados de Morena asumimos nuestra responsabilidad de impulsar la reconstrucción de las instituciones bajo los principios de austeridad, honestidad, transparencia, rendición de cuentas e integridad política, pues es el mandato que el pueblo dio a sus representantes para concretar la cuarta transformación, impulsada desde la Federación por el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Frente a los otros poderes, conocemos plenamente nuestras facultades constitucionales y seguiremos caminando juntos, siempre con respeto, con miras a fortalecer el trabajo diario del gobierno en beneficio del pueblo de Chiapas. En Morena, y hoy que inicia este segundo año de trabajo, los diputados estamos decididos a redoblar el esfuerzo, seguros de que vamos en la ruta correcta. Seguiremos impulsando en forma analítica las reformas y modificaciones a la ley conforme a lo que sea mejor para todos. Compañeros diputados, como nunca estamos enfrentando el desafío que representa el cambiar la forma de administrar el trabajo legislativo. Es importante continuar juntos desde aquí para ayudar a la gobernabilidad. Los programas y acciones del Ejecutivo que encabeza el doctor Rutilio Escandón Cadenas son responsabilidad insoslayable del Legislativo. Recordemos que hoy tenemos una sociedad que no pide, sino que exige lo que por derecho le corresponde. Es nuestro máximo deseo coadyuvar, como lo hemos venido haciendo, en la búsqueda incansable de los consensos para conducir a Chiapas hacia una etapa superior de inclusión, en donde el pueblo pueda verdaderamente
ejercer el poder soberano tal y como lo estipulan los cánones y principios democráticos. Combatir la corrupción es un legado que forma parte de los documentos básicos de Morena. Bajo ese principio seguiremos trabajando y bienvenidos sean todos quienes comulgan con él. Debemos reconstruir el tejido social, pero debemos comenzar desde la casa. Que los servidores públicos nos acostumbremos y que hagamos un hábito de ese principio. De otra manera, no habrá forma para salir adelante. Sabemos lo que ello representa y los costos los hemos asumido con entereza, sin quedarle mal al ciudadano. Seguiremos en ese tenor y no vamos a descansar porque ya no hay tiempo para ello. Hoy es tiempo de trabajar en bien de todos, pero aún más por las clases más desprotegidas, tomando siempre como ejes rectores la ley y la justicia. Es cuanto, Presidenta.